Oración de la mañana de hoy domingo, 11 de agosto del 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios amado, en la belleza que me permites contemplar en este amanecer, quiero ponerme bajo tu presencia. Padre bueno, te agradezco por una jornada más, te pido que sea tu dicha la que toque en mi corazón y sea un instrumento de tu divina paz. Gracias porque me das en este nuevo amanecer una experiencia de sanación y liberación. Escucha por favor mi plegaria de este día y ayúdame a encontrar respuestas a mis inquietudes y angustias. Solo en ti, mi Señor, encuentro el consuelo en mis desdichas, pues tú nunca me dejas, nunca me abandonas, ni me apartas de tu lado, sino que me tiendes una mano amiga que me ayuda a salir de mis miserias, me ayuda a salir del abismo, para llevarme a un camino de luz y de paz. Te alabo, Padre del cielo, porque siempre estás a mi lado para darme aliento. Ayúdame a comprender e identificar cada señal que me ofreces, cada regalo que me das. Tú eres mi roca y mi protección, aunque haya tenido momentos difíciles, con tu gracia has sabido mostrarme también momentos de bendición y de triunfo. Gracias por quitarme ese miedo profundo que me da en el corazón cuando siento que camino solo y que no tengo fuerzas para continuar luchando. Llena mi corazón de tu amor para que pueda compartirlo con los demás y ser testimonio de tu presencia en el mundo. Que mis palabras sean un reflejo de tu verdad y que mis acciones sean un reflejo de tu amor. En esta mañana te pido por aquellas personas que morirán el día de hoy, para que por tu infinita misericordia puedan alcanzar la gloria eterna. Que tu luz reflejada en este hermoso sol que irradia hoy ilumine mi caminar, para que cada paso que dé sea guiado por tu santa mano. Concédeme caminar siempre contigo, mi Señor, y que nada me aparte de tu amor. Gracias por hacerme sentir amado y valioso, y que, bajo la protección de tu amor, pueda superar todas las dificultades. Llena mi corazón de tu paz y de tu luz, para que en este día y en todos los días de mi vida camine con la certeza de que estás a mi lado. Te ruego, Señor, que bendigas a mi familia, que los protejas y los guíes siempre. Que tu amor sea el lazo que nos una y nos fortalezca en los momentos de prueba. Ayúdanos a vivir en armonía y apoyarnos mutuamente en todas las circunstancias. Que en nuestro hogar reine la paz y la alegría que solo tú puedes dar. Gracias, Señor, por escuchar mi oración, por estar siempre dispuesto a ayudarme y por nunca dejarme solo. Señor, permíteme vivir este día con alegría y esperanza, sabiendo que tú me guías y me proteges en cada paso que doy. Amén.
enviaré un mensaje de ánimo y esperanza a alguien que esté pasando por un momento difícil, recordándole que Dios siempre está a su lado. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. Salmo 8. Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.